27ª Fiesta Nacional del Lago acá en la ciudad de Federación. Realmente una movida impresionante para este verano. Vemos que la ciudad está toda absolutamente movilizada. Guillermo Fernández, un amigo ya de Paralelo 31, un guía de turismo de la ciudad y que tiene mucho que ver con todo lo que está sucediendo acá porque está encargado de la organización de todos los eventos que están en la playa. ¿Cómo te va? Bienvenido una vez más. Bueno, gracias Paralelo 31, que son unos puntales de inmenso de este turismo, no solo de Federación, sino que de todo Entre Ríos, ya que dan un poco de una información generalizada de todo lo que se hace en la actividad turística, tanto de terma como de playa en este caso. Así que les doy la bienvenida a ustedes, que ya son parte de la casa, así que estamos participando de esta Fiesta Nacional del Lago que se está desarrollando con un gran éxito. Estamos a mitad de evento, así que estamos muy contentos con la capacidad hotelera que tiene Federación hoy colmada y también con los eventos que estamos llevando a cabo. Cuando surgió esta fiesta ya hace 27 años, bueno, como que se trató de darle un impulso, digamos, a la ciudad de Federación, al turismo, digamos, porque había sufrido toda la historia del traslado. Y bueno, era algo que era apenas una semillita, digamos. Después la ciudad explotó a partir del agua termal y a partir de, bueno, de que la gente fue descubriendo que Federación tenía muchísimos atractivos. Bueno, por eso quisimos venir durante el día, no al espectáculo nocturno, digamos, que es lo que todos ya saben que sucede. Queríamos mostrar así las playas llenas de gente, los restaurantes también, digamos, con todas sus propuestas. Y bueno, y la gente, ¿no? Con la onda tan especial que tiene en esta ciudad, que vemos que camina por las calles con sus batas clásicas cuando sale de las termas. Y bueno, y acá por la costanera, digamos, todos los chicos sin remera, las chicas en bikini. Así que vamos a invitar a todos a que vengan. Realmente el verano está bebiendo a pleno acá en Federación. Sí, gracias a Dios, Entre Ríos creo que es una muy buena plaza en la temporada de verano. Hemos promocionado la fiesta en todo el litoral, hemos ido a Colón lleno, San José, los balnearios llenos, la zona de San Salvador, de Villa Lisa. Creo que tenemos que dar gracias a Dios, en cambio a la parte turística de Entre Ríos, que todos trabajamos y muy bien. Y Federación no podía ser la excepción, y hoy estamos con una actividad turística muy, muy acorde a lo que es el verano, con playas. Vos estás viendo el marco del público que colma la playa de la ciudad, y también con la distinta diversidad de eventos que organizamos. Como decía bien, de noche no es solo la fiesta Lago, tenemos eventos, ahora vas a disfrutar de bandas de rock para que la gente que está en la playa tenga un atractivo, como para que no solo sea el baño de río Uruguay. Y bueno, desde ya invitamos a la gente que no está enterada para que en otras ediciones pueda visitar esta ciudad que es muy linda a nivel turístico, termal y playas. Hablando de playa, ¿no? Estamos con este fondo maravilloso de Playa Grande, que es como la vedette de este verano. Hay música, hay mucha movida, pero bueno, toda la costa federaense realmente es un privilegio. Estuvimos también en Playa Bali, disfrutando de un paseo en bananas, así que bueno, las propuestas son muchísimas. Sí, son muchas las propuestas en cuanto a la diversidad que se le dio este año. Esto quiero resaltar, que es como que le dimos más importancia al espejo de agua que vos ves, que es el lago de Salto Grande, donde se han hecho eventos a partir de las 10 de la mañana hasta el anochecer, para que disfrutemos nuestras playas que son muy lindas, que antes en cierta manera no le dábamos importancia, y hoy Federación, a través de la Secretaría de Turismo, la Dirección de Deporte, dijimos, bueno, tenemos esto y hay que aprovecharlo. Durante toda la temporada, los fines de semana también, actividades en la playa, tanto en Playa Grande, en Playa Valle, en Playa Sur, que son las tres playas habilitadas por la Secretaría de Turismo, y haya eventos para los turistas y para los federaenses. Es como que el federaense parecía que estaba un poco divorciado con el tema del agua después de esa historia de traslado, ¿no? Todo eso suma a lo que es la identidad nuestra, ¿no es cierto? Es como que el agua nos sacó algo. Bueno, y hoy el agua nos está dando algo, nos está dando una parte turística de verano importante que nosotros la teníamos descuidada, y hoy como que en este 2011, 2010, 2011 hemos explotado la actividad en playas, y creo que al turista, al federaense, al de la región, valora mucho esa puesta de escena que hemos tenido en todas las playas de Federación, y bienvenido sea para el turismo a nivel nacional que visita esta ciudad. Guillermo, vimos también, bueno, chicas muy hermosas, bueno, más allá de las que están aquí en la playa, bueno, las postulantes a reina, las vimos realmente
de muchos lugares han llegado, realmente bellísimas. Bueno, eso habla ya de ese rango que tiene la provincia de Entre Ríos, ¿no? De tener una de las mujeres más hermosas de la Argentina. Sí, mira, y ya que me diste pie como para decir que es un éxito la elección de la Reina Nacional del Lago, porque creo que por primera vez en la historia hay tantas postulantes a nivel nacional y regional. Hay 23, alrededor de 23 postulantes que se vienen a presentar hoy al escenario del anfiteatro Juancho Garcilaso, y donde creo que eso marca un poco lo que es el nivel de la fiesta del lago. La convocatoria de las bellezas, tanto nacionales como de la región, para participar de esta fiesta del lago. Quiero montarme en tu vehículo.